Mira lo que pasa si coloca una hoja de laurel debajo de tu cama. Y mira lo que puede pasar 30 minutos después. El laurel es una planta mediterránea que tiene propiedades medicinales que favorecen la digestión. El laurel tiene efectos antibacterianos, antisépticos, expectorantes y antiinflamatorios. Los especialistas recomiendan para reducir síntomas de enfermedades respiratorias como la gripe, faringitis y bronquitis. Es bueno para reducir los gases intestinales. Las hojas de laurel no solo aportan sabor a los platos, guisos y sobre todo, sino que también posee característica medicinal. Te invito a que no te pierdas ni un solo segundo de este video para que sepas cómo funciona la hoja de laurel. Sean todos bienvenidos a un remedio más de este tu canal Medicina Natural para Todos. El laurel se usa también para bajar de peso, ya que es diurético y elimina toxinas del organismo, pero también reduce la presencia de ácido úrico y resulta beneficioso para personas con problemas circulatorios, la gota, enfermedades y enfermedades hepáticas. También regula el flujo menstrual en caso de fatiga, ya que reactiva el tono muscular, alivia infecciones bucales, reduce el estrés y la ansiedad y es antirreumático. Preparar una rica infusión de laurel y beber antes de cada comida para mejorar tu digestión es ideal. Coloca algunas hojas de laurel en agua fría y calienta hasta que hierva. Deja reposar por 10 minutos y cuela. Si quieres, puedes endulzar con miel o al gusto. Si deseas restar calorías a tu dieta, pues puedes evitar echarle algún edulcorante. Pues si desea usarlo para bajar de peso, lo más recomendable es que no use el azúcar. Déjame en los comentarios un emoji de un corazón y así sabré que viste el video hasta el final. También déjame saber de qué país ves nuestros videos para saludarte. Ahora que ya conoces algunas propiedades de las hojas de laurel, vamos a compartir una receta para hacer aceite de laurel. Vamos a necesitar una cucharadita de hojas de laurel, una taza de almendra dulce, un tarro de cristal de 200 mililitros y para la preparación solo vamos a lavar el tarro de cristal, lo vamos a secar bien. Luego vamos a agregar las hojas de laurel y el aceite. Vamos a tapar bien cerrado que no quede nada que se pueda filtrar y vamos a dejar reposar durante 40 días. Pasado este tiempo destapamos y vamos a utilizar y aplicar en las zonas donde estén afectadas. Este aceite es muy recomendado y ayuda mucho a la mala circulación en las piernas y los problemas de inflamación. Después de utilizar este aceite, pues notará inmediatamente los cambios en tu cuerpo. Recuerda por favor hacer clic en el botón de me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que siempre te lleguen cuando subamos video. Quemar hojas de laurel. Quemar hojas secas de laurel. Para obtener los beneficios de esta, vamos a quemar unas cuantas hojas de laurel en un bote o quemador y dejar que este humo se distribuya por todas las habitaciones, con cuidado de no respirarlo directamente. Dejaremos que solo se perfume el ambiente. Pero recuerda que este paso lo debemos hacer con sumo cuidado y de forma segura. No dejar nada cerca alrededor de ella, ya que estas hojas son muy flamables y pueden incendiar cualquier cosa a su alrededor, pues las hojas secas prenden con facilidad. Lo más recomendable es quemar las hojas en un tarro con un poco de agua, sujetando las hojas con unas pinzas y no directamente con los dedos. Inmediatamente notará la esencia de esta hoja, tal cual como lo hacían en la antigüedad los romanos, y verá el cambio inmediatamente en el ambiente. Es muy recomendable para aliviar los dolores de cabeza y la migraña. Los griegos y los romanos utilizaban esta planta de laurel y la consideraban como símbolo de paz. En aquel tiempo, como una planta que ayudaba a calmar afecciones a nuestro cuerpo. Los griegos y los romanos también la utilizaban de esta forma debajo de la cama para obtener sueños que según ellos lograban tener buena suerte y fortuna, pero también la victoria y libertad.
Ahora que ya conoces sus beneficios, déjanos saber en los comentarios qué te pareció este video. Esperemos que esta receta te sea efectiva. Estaremos subiendo más videos como este cada día. Gracias por visitarnos y Dios te bendiga.